hacer, se pueden motivar nuestros alumnos y ustedes como maestros y directores de centro pueden motivar en las comunidades para que se haga lo que se hizo aquí en Miche y puedan seguir llegando ustedes. Así que vamos a recibir la diputada y a Federico y la diputada y su esposo, porque va a ser entrega de una computadora y otros beneficios a unos estudiantes del CEDO. Así que vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Que tienen que pasar también, pueden estar acá.
con ellas, ustedes saben que ahora las redes sociales es lo último, es más, los jóvenes que la usan muy, muy a menudo. Una de ellas, que no estaba hoy presente, se comunicó conmigo a través de las redes, yo le doy seguimiento también a las redes, y me dijo que ella estaba interesada en que hiciera el aporte para el pago de las togas y los birretes. Que le podía ayudar, yo le dije que claro, me comuniqué acá, se comunicaron con Jani allá en el CERB, entonces acá estamos. Entonces vamos a comenzar, creo que por lo más rápido, de entregarle a ellos el aporte, que son, le estamos entregando 10 mil pesos en efectivo. Vamos a... Luego les damos las gracias a la diputada por el regalo que nos ha hecho, que nos va a servir de mucho, porque ya que somos estudiantes y quizás nos hace un poco difícil cuando nos ponen una tarea o algo, tener que ir a un centro de internet porque no tenemos los medios. Pero gracias a ella ya tenemos con qué. Bien, muchas gracias. Sin nada, aquí estamos para servir. Buenas tardes. En representación de la promoción LICES de cuarto de bachillerato, dándole las gracias a la diputada por haber dado este regalo que nos va a servir de mucho, ya que somos un curso de bajos recursos y nos va a servir de mucho para nuestra promoción, esperando así salir adelante y llegar un día serán igual que usted. Gracias. Nada, sencillo y rápido. De nuevo le pido excusa por el tiempo, pero yo creo que vale de mucho para que los directores, como les decía al principio, le vayan prendiendo los bombillitos y a los estudiantes también, porque tenemos la diputada que siempre está con nosotros, que nos acompaña en las actividades y que cada vez que le solicitamos y ella puede, dice presente. Gracias. Mire, otro canal. Otros canales. Cedro, la colonia, venimos en representación de la promoción de cuarto de bachillerato de este año, 2013-2014, y estamos aquí en el Instituto Educativo 204, recibiendo la ayuda que ha dado la diputada, viene a nosotros en la promoción. ¿Cómo tratado, cómo se pudieron ustedes contactar a la diputada? A través de las redes sociales, como
por el WhatsApp. ¿Cómo lo hicieron? Investigamos un número porque ella es de personaje más alto y le mandamos la solicitud, le saludamos muy bien. Ella, le pedimos nuestra solicitud de ayuda, ella nos contestó muy bien, siempre nos ha apoyado hasta el día de hoy que nos entregó y cumplió con su promesa como ella había prometido. Como diputada, ¿verdad? Como diputada. En caso de ella llegar a senadora, ¿le gustaría a ustedes que ella pueda ser senadora de la República? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, ella nunca nos trató mal, siempre nos apoyó y nos dijo que nos iba a cumplir, que nos iba a ayudar como estudiante, que lo necesitamos y nos cumplió hasta ahora como lo tuvo de. Ok, ¿tu nombre es? Odalis Pérez. Ok, ¿a ti qué te parece el trabajo de la diputada? Muy bien. ¿Por qué? Porque nos ayudó a lo que le necesitamos. Ok, ¿y tu nombre? Ismaili Mauricio. Bien. Excelente regalo, ella lo esperaba. Estoy muy agradecido con la diputada Kenia por habernos hecho este aporte, que nos necesitaba. Ok, ¿tu nombre? Francisco Antonio Santos. ¿Y tu hija? Stephanie Francesca Santos. ¿Qué es lo que ella? ¿La reina, la princesa o qué? Mi reina. Ok, gracias hermano. Bien, y gracias porque nos va a ser de útil, ya que como soy estudiante y no tenía tantos recursos para ir a un centro de internet para hacer la tarea, ahora voy a estar con más facilidades de poder hacer mi tarea. Gracias, ¿quién recibiste el premio? A la diputada Kenia. Okay. Bien, aquí tenemos la reina de las fiestas patronales del municipio de Miche, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, ¿tu nombre es? Luisa María García de la Cruz. Hable un poquito, ¿qué te pareció el reinado? Me pareció muy bien porque se escogieron muchachas de la iglesia para eso, no jóvenes del mundo. También le quiero dar las gracias a la licenciada Kenia por el regalo que nos hizo. Es un regalo muy bueno porque nos va a servir de mucho. Que quizás si nos hubiesen dado dinero o algo, se desperdicen cosas que no nos van a ser útiles. Pero nos dio la computadora y la vamos a utilizar ya que somos jóvenes estudiantes que queremos progresar. Como reina de las fiestas patronales, ¿cuál es el trabajo que tú vas a desempeñar en el municipio de Miche? Tengo que hacer gestiones con los jóvenes para sacar un poco de las calles, porque en realidad Miche, los jóvenes no tienen centros donde puedan divertirse y lo que hacen es que van a centros de perdición, van a bares y lo que hacen es que se unen a pandillas. Entonces lo que se quiere es sacar un poco esa juventud, de hacer actividades con ellos, ya sea de recreación, de diversión, para que no estén tanto en los pisos. ¿Tu nombre? Isa María García. ¿Cuándo es la graduación? Sí, va a venir. Sí, no trabajo.